Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal. Muchas gracias por darle play a este video del día de hoy, mis chicas. Espero que estén muy bien, que papá Dios me las tenga con mucha salud. A las personas que son nuevas o que me van a ver por primera vez, me presento. Mi nombre es Karen, chicas. En este canal tenemos vlogs, decoración, DIY y hay un poquito de todo. Tenemos video nuevo lunes, miércoles y viernes y próximamente también los domingos. Así que vamos a regresar a esos tiempos. Para mí es un placer, chicas, poder compartirles la decoración de mi sala en esta temporada de otoño. Voy a estar poniendo un color precioso que a ustedes les encantó y yo lo amé desde que lo vi. Para las que son nuevas, chicas, yo vivo en el Bronx, Nueva York. Tengo un apartamento bien pequeño, por eso ustedes van a ver unas cortinas que están atrás de mi sofá. Es una pequeña división que yo tengo. Yo sé que en mi canal ya lo saben, pero lo digo porque sé que muchas, a lo mejor como es primera vez que van a venir, se van a preguntar eso. Los apartamentos aquí son bastante pequeños y pues hay que ingeniárselas para vivir. Pero yo siempre digo que la riqueza del ser humano no está en la cantidad de bienes que posee, sino en lo que nosotros realmente somos como personas. Espero que les guste a ustedes los pequeñitos cambios que voy a hacer en mi sala. Sin nada más que decir, que comience el video del día de hoy. Para comenzar, muchachas, voy a mostrarles mi sala cómo se ve. Es súper pequeñita. Yo tengo estos dos sofás. Este es el de dos, tres personas y ese es el de cuatro. Tengo esta mesita aquí en la sala. Muchas de ustedes me han dicho que la ponga así, pero a mí no me gusta porque la decoración queda como viendo para allá. Y tengo mi televisor con mi mueble y nada más esas son todas las cosas que tengo en la sala. Les digo que yo no muevo la mesa porque miren, si la pongo, cuando ustedes entran, ven la sala así exactamente. Entonces, a mí me gusta que cuando las personas entren, lo que yo tengo en la mesa se vea de frente, más no viendo para el sofá. Combinación de colores que yo voy a utilizar en mi sala, chicas, para este otoño es este verde esmeralda. Que vean qué preciosidad. Estos cojines son de la tienda de Amazon. El link directo va a estar en la descripción del video y lo voy a estar combinando con dorado, con estos que son de la tienda de Shein. Son muy económicos, nada más me costaron $3, muchachas, pero el diseño está precioso. Yo sé que yo tenía los otros peluditos, pero la mayoría de ustedes me dijeron que estaban muy lindos, pero que los pusiera en Navidad. Y como solo son dos, decidí guardarlos para poder utilizarlos en Navidad, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Este es el sofá más grande y lo que voy a estar haciendo, que en esta esquinita voy a poner el dorado en la parte de atrás y el color verde que quiero, que es el que resalte, lo voy a estar colocando en la parte de enfrente. Lo que yo quiero es que se vea este color, que es realmente el que me tiene enamorada. En la esquina de aquí del sofá voy a colocar esta mantita que es de la tienda de Marshall. Que vean qué preciosa, chicas. Y esta solo la voy a colocar así como está. No la voy a como a extender porque en realidad no me gusta mucho cómo se ven cuando uno las coloca así. Entonces la voy a dejar así mismo como está, porque para mí se me hace que se ven como más bonita. Hay personas que prefieren como tirarlas, a mí no me gusta. Entonces la voy a poner así y voy a colocar este cojín aquí y el otro color verde aquí. Voy a colocar esta bandejita que es de la tienda de Target, muchacha, muy económica. Solo pagué por ella $5. Y estos candelabros que son en color oro, estos son de la tienda de Home Goods. Y a estos le voy a colocar esta belleza de calabazas que son regalos de una amiga de mi suscriptora, La Cruz
TV. Ella tiene un canal por si ustedes la quieren seguir, así se llama La Cruz TV. Y miren qué belleza, muchachas. También voy a poner este que es un regalo de mi bella Isa's Home. También ella es suscriptora mía. Isa tiene un canal por si ustedes la quieren seguir. Su canal de ella se llama Isa's Home. Igual se lo voy a dejar en la descripción del video. Isa también me estuvo enviando estas hermosas flores que son las que yo voy a colocar en mi sala, muchachas, con este jarroncito que es de la tienda de Hongu. Tiene una mezcla de verdes, azules, dorado, está realmente precioso. Y voy a también a utilizar estas calabacitas que son de el Dollar Tree y esta calabaza que es de el año pasado de la tienda de Marshall. To leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Estas flores, muchachas, que me mandó Isa tienen el tallo bien alto, pero ella me envió dos de estas y dos de otras que son pequeñitas. Entonces yo decidí poner nada más estas dos aquí, pero no les quité lo que es el tallo porque las quiero poner en un jarrón como alto luego, porque la temporada dura muy poquito como para cortarlas y después no utilizarlas más adelante, pero están de lo más preciosas. En la parte de abajo de la mesa, a mí no me gusta poner decoración, nada más acostumbro a poner este letrerito. Siempre que cambio la decoración, este no me puede faltar. No me gusta colocar nada abajo, muchachas. Me gusta mantenerlo así despejado porque cada que barro, pues se llena de polvo esto y esto se me hace como más fácil quitarlo para limpiar y que se mantenga siempre limpio. Por eso siempre tengo nada más eso. En todas las decoraciones nada más pongo ese mismo ahí en la parte de abajo. La que cambio siempre es la que está en la parte de arriba. De igual manera, en la parte de abajo del mueble de la televisión también no me gusta colocar muchas cosas porque cada que barro, como ya les expliqué, todo eso se llena de polvo, porque aquí en estos apartamentos sale polvo, yo no sé de dónde. Y solo voy a colocar esta calabacita ahí. Las que viven aquí en Nueva York no me dejarán mentir. Todo el tiempo hay un polvo que es como blanco, un tamito que uno no sabe de dónde sale. Usted barre y barre y barre y barre y barre y todo el tiempo está igual. Yo no sé de dónde sale ese es como un tamito blanco. Y eso cansa de estar limpiando cuando uno pone como decoraciones muy chiquitas o muchas cosas en la parte de abajo. Entonces por eso yo no me la complico. Y pongo cosas que puedo mover rápidamente para después limpiar. En la parte de arriba de la mesita solo voy a colocar en las esquinitas estas calabacitas que son de la tienda de el Dollar Tree. Voy a colocar esa aquí y esta otra la voy a dejar aquí en la esquinita. No le voy a colocar nada más. En esta esquina voy a colocar este jarrón que lo compré en la tienda de Burlington hace ya como algunos 3 años. Anduve loca buscando en las tiendas donde yo compro flores como unas espigas para ponerle, pero no encontré, muchachas. Lo único que encontré así como largo fueron estas ramitas que me costaron 2 por $1 y para no dejar vacío el jarrón este, entonces se las vamos a estar colocando aquí para que dé un toquecito de color y aparte pues para no dejarlo así sin nada, pero no era esto exactamente lo que yo estaba buscando. Pero mi mamá siempre decía a lo hecho pecho y pues lo que hay, hay, y no podemos hacer milagros. Cuando no hay, no hay.
Lo importante es que su casa esté limpia, chicas. Eso es lo más lindo de una decoración, mantener su casa ordenadita y limpiecita. La verdad, yo quedé muy encantada con el resultado. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Yo vivo agradecida con Dios por tener un hogar. Vivo agradecida con Dios por estar en este país y poder ayudar a mi familia, poder ser de bendición para otras personas. No importa qué tan pequeña sea su casa, no importa qué tan caras sean las cosas que usted ponga, no importa si usted no puede decorar en esta estación del año, no importa si usted no puede decorar en Navidad, hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos y también hay que darle gracias a Dios por lo que vamos a tener por fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de la que no se ve. Así que a lo mejor usted en este año no tuvo la posibilidad de cambiar su casa, pero si tiene fe, el próximo le va a poner muñeca, como yo digo. Gracias a ustedes por acompañarme hasta el final. No olviden dejarme su manita arriba, su like y su comentario. Ya saben que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos el día lunes. Les deseo un feliz fin de semana. Siempre le digo, pórtese bien para que la pase buena. Bueno, si se porta mal, me invita. Nos vemos, mis chicas, hasta el día lunes. Feliz viernes por la tarde, sábado por la mañana, feliz noche, madrugada, a la hora que me vean. Chao, mis amores.